Todos ustedes saben, y el viernes este excelentísimo panel daba la noticia de que, bueno, había dado un positivo en TNU. TNU que hoy por hoy, desde el viernes, está con una transmisión de emergencia, se puede decir, ¿no? Sí. No hay programas en vivo, excepto los noticieros. Ayer, por ejemplo, en la hora de los deportes, que le mando un saludo grande a mi querido amigo Sergio Corsi, salió desde hoy un estudio, Trimax, que es unos estudios que están en otro lugar. Y bueno, así se va manejando hasta que todos los hisopados se realicen. Hasta ahora todos los hisopados que se hicieron dieron negativo, es lo que tengo entendido. Sí, hasta ahora sí, pero hagamos un poco de historia. El viernes dábamos esta información, la propia Florencia Infante, que es conductora de TA, Tiempo de Aprender, en la pantalla de TNU, junto a Diego Weintraub, ella lo comunicaba a través de sus redes, esto de que le había dado positivo el examen por COVID-19. También el viernes hablamos con Gerardo Sotelo, el director de TNU, que nos explicaba esto que decía Luis de la programación de emergencia y de que se iban a empezar a hacer los rastreos, digamos, los hisopados correspondientes. Pero hasta acá todo normal, digamos, era lo que sabíamos, hasta que anoche, en noche de domingo, desde la cuenta oficial de SECAN, Servicio de Comunicación y Audiovisual Nacional, que preside Gerardo Sotelo en tanto director de TNU, desde su cuenta de Twitter, el SECAN, este organismo estatal, decía: hasta el momento, todos los hisopados realizados vinculados al caso de Florencia Infante han dado negativo. Desde la dirección del SECAN estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública monitoreando la situación. Esto fue lo primero, anoche. Enseguida, muchos seguidores, mucha gente en Twitter, por ejemplo, decía que cómo puede ser que no se respete el secreto médico, que cómo puede ser que desde una cuenta oficial se dé información sobre si le dio tal o tal cosa con nombre y apellido a una persona. Otros decían que, bueno, no tiene nada de malo, si ella ya lo había dicho en sus redes, si en los medios ya había salido, no hay problema, ¿no? Son un poco como las dos reacciones. El punto es, lo importante es qué le pareció a Florencia, y no le gustó. Claro. No le gustó a Florencia Infante. Ella publicó lo siguiente que estamos viendo en pantalla. A mí me da mucha alegría, pero ¿no es parte del secreto médico? Preguntó Florencia respondiendo al tuit de la cuenta de SECAN. Paralelamente varios seguidores le decían esto: bueno, pero vos lo contaste en tus cuentas primero, ¿cuál es el problema? Y Florencia decía: claro, pero eso es mi cuenta. O si no, ponía: está mal, habla con un abogado o con un médico y vas a ver. Respondiendo Florencia Infante a gente que le decía: ¿qué importa si vos ya lo habías dicho? Luego de esta bataola tuitera de domingo a la noche, uno estaba esperando, ¿qué cosa? La reacción de SECAN. Sí, claro, una disculpa o algo. Y finalmente, ¿disculpas por qué? No sé, yo qué sé, un mea culpa quizás. Bueno, sí, es cierto, capaz que no tendríamos que haber dicho tu nombre, por más que todo el mundo sepa. ¿Quieren saber qué contestó el SECAN? Sí, me encantaría. Finalmente, no va por ese lado. No. Con respecto a nuestro último tuit, es oportuno aclarar que, más allá de tratarse de una muy buena noticia, no incluye ningún dato que no hubiera sido revelado antes por la afectada. Se trata, pues, de información de dominio público con resultados muy positivos, lo que celebramos. Terminaba contento el tuit de... A mí me parece, la verdad, es una respuesta, a ver, perdón, pero no entiendo... El disgusto de Florencia. No la entiendo. Porque, a ver, Insúa me discutía hoy, yo ponía un ejemplo, yo choco, acá en la esquina. Sí. Y era que no, nunca. Pero, y yo lo publico. Bueno, choqué, no pasó nada, quiero avisarles a todos que el auto se rompió un poquito y la otra persona está bárbara. Bueno, está, los fierros se arreglan. Chao, gracias, besos, los quiero mucho. Sí. Y si después la intendencia pone, está mal, me voy a enojar. Yo ya lo hice público. No sé. Aparte, ¿cuál si es te el vas a enojar o no, no sé. Pero digo, más allá de que Florencia le guste o no le guste. Ah, claro. ¿No se puede hacer eso? Hay un tema no de... No, hay un temita no de datos, ¿no? De protección de datos. Claro. De datos personales. Que están todos bien. No. ¿Ese dato? Yo lo que creo... Lo único que entiendo que puede incomodar acá, por más que es obvio lo que SECAN tiene más seguidores que vos, Florencia. En tu red... En tu... No, no entiendo. Pero no es un concurso. Dejalo hablar, Carvalho. Si querés explícamelo vos. O sea, me preguntás y me contestás vos. Contéstatelo vos. ¿Sabés qué? Tenés razón. Dale, te escucho. Lo que yo creo es que vos, desde tu Twitter personal, podés poner lo que quieras. Choqué, me reventé, me rompí el auto, estoy bien. Pero no por eso puede venir el Estado a escracharte con nombre y apellido. ¿Pero a vos te parece no, que no, eso... No, no, no es un escracho. Pará, pará, pará.
Pero vos te apenas pude empezar a decir lo que pienso. ¿Vos te parece que eso es un escrache? No, pero digo, por ponerle... Que a Florencia le había dado positivo lo sabíamos todos. Sí, menos los... Por ella. Ah, por ella. Por ella lo sabíamos. Claro. Y lo que está diciendo es que el resto de los que estuvieron con Florencia le dio negativo. Yo lo que digo es... Lo que yo digo es que si está prohibido... Yo no estudié a fondo la ley de protección de datos porque no me dio ni ganas ni tiempo hoy. No me parece tan grave en el fondo todo. Pero sí dejo el margen de duda que si no está prohibido hacerlo. Pues si está prohibido, si está prohibido está mal. Y si lo hace el Estado estando prohibido está mal. Quiero avisar a TV Show y a todas las páginas que levantan noticias de los tweets de todos los famosos que se van a comer 40 millones por semana. No es el Estado. TV Show es una empresa privada en particular. El Estado no puede. Y yo tengo dudas. Lo otro que entiendo es que... ponele que pudiera que estuviera todo bien. Ponele que estoy de acuerdo contigo. Pero igual a Florencia le incomoda, por lo que sea. Sí. Vos tenés la posibilidad de o retirar el tuit o decir, bueno, perdón por haberte incomodado. Sin embargo, me da la sensación como que la redobla un poco la apuesta del último tuit. Debe ser porque tiene toda la de ganar. Ahora, ¿vos te parece que el SECAM no se pudo haber, no se asesoró? Claro, que sí, a eso voy. Si era legal o no era legal. Espero que sí. Una persona pública sirve para demostrar el alrededor, ¿no? O sea, si fuera Pepito no sé quién, no van a decir nada. Pero si una persona pública, somos todos conscientes de la red que tiene el caso. Entonces, nada, poniendo el nombre de ella, estamos como todos, o sea, la gente en general, tranquilo, de que esa red está bien. Pero me parece que para la información que quería dar el SECAM, de que dentro de TNU nadie más tenía coronavirus, no sumaba ni restaba nada. Si no ponían el nombre era lo mismo. Y era lo mismo. Y entonces en realidad me parece que poner el nombre de Florencia hace como un hincapié en responsabilizar a ella, que quizás por ella es que todo TNU tenía coronavirus. Por suerte no, celebramos. Ese es el error del enfoque que hay. Claro. Porque acá la gente cuando se enferma no tiene culpa de nada. Cualquier ser humano se contagia, es una enfermedad. Y hay que cambiar ese enfoque de una vez. Ya sé que sí, pero no podemos permitir que piense que es el primer caso dentro de TNU. Ahora, pero yo pregunto, yo vamos con orden, así nos escuchan todos. Yo creo que realmente a la información de que por suerte nadie más tenía COVID, a pesar de que alguien sí tuvo COVID, no sumaba que esté el nombre o no. Entonces, si ahora, a ella le incomoda, bueno, sacale el nombre. Yo te pregunto, Florencia es una mujer que es conocida, es una comunicadora, trabaja en teatro, da clases en un instituto, sale en carnaval, tiene grupo, y no está mal. No es paranoiquearnos... avisarle a todo el mundo. Digo, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Si estuvo, si no estuvo con Florencia. Por supuesto, si de hecho, ella lo primero que hizo fue encerrarse en su casa. Lo que yo digo es que, más allá de lo que hace ella, que actúa con muchísima responsabilidad, me parece que el SECAM, como parte del Estado, no tiene por qué poner el nombre de la persona. Puede perfectamente decir, celebramos la noticia de que no hay ningún otro infectado de coronavirus dentro de TNU. El caso de TNU. Cosa que en realidad, es lo mismo. Hablando mal y pronto, es exactamente lo mismo. Y bueno, pero entonces yo no voy a juzgar jamás cómo se sintió Florencia, porque los sentimientos es lo único inapelable en el ser humano. Así que si Flor se sintió mal, Yanina, los sentimientos no son lo único. No son lo único inapelable. La ley. Porque si hay una ley... La ley es apelable. No, pero... ley es apelable, los sentimientos no. Bueno, ponele, pero te quiero decir que habría que ver si pueden hacerlo. Yo no sé si está bien moralmente o está mal moralmente, pero no me interesa hablar de moral. El SECAM, que pertenece al gobierno, sí. Vos decís que en la respuesta que podía haber, si se equivocó, pedido disculpas, no se asesoró legalmente antes de salir a responder. No, yo no digo nada, yo qué sé lo que hicieron. No te pregunto. Yo qué sé lo que hace Sotelo los domingos de noche. Debe estar en la casa con la tapa leña, Sotelo. Yo qué sé qué hace Sotelo los domingos. No me interesa tampoco. Esperen un poco. ¿Vamos a hablar con Florencia? ¿Quieren? Sí, me encanta. Vamos a hablar con Florencia. Vamos a comunicarnos con Florencia. Infante, primero que nada, acá lo importante es que Florencia está bien. Yo ayer la vi en el vivo con Cristian Fons. Es verdad. Está bárbara. Florencia, de verdad, la vi muy bien. Se angustió en un momento, que ahora después no la quiero angustiar otra vez. ¿En el vivo? Pero sí, se angustió un momento cuando Cristian le pregunta qué sensación sintió cuando se enteró que tenía el COVID. Pero bueno, está más allá de eso. Habló de sus hijos, habló de todo. Pero la tenemos ahí, niña, Florencia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, mis queridos. Bueno, yo en realidad quería salir porque es muy fuerte cuando se habla de algo que es tan grave y está el nombre de uno como circulando por todos los medios. Desde ya quiero decir que es la única nota que voy a dar
pero me gustaría ser muy clara en lo que voy a decir. La primera cosa es que yo estoy muy... ¡Ay, último momento! ¡Qué fuerte! ¿Dónde? La primera cosa... Ah, esto es terrible. El que escribe acá, sí. Lo estamos por echar hace un año. No, por favor, por favor. La primera cosa es que esto no es un chiste, no es una situación divertida para nadie. Pero lo que yo quiero es sí hacer sentir a las personas que me quieren, que por suerte son muchísimas, que yo estoy bien, que yo soy asintomática, que no tengo ningún síntoma y que lamento profundamente porque sé que hay gente que con esta nueva enfermedad, este nuevo virus la pasa mal, hay gente que se muere, hay gente que necesita un respirador, hay gente que le genera mucha ansiedad este virus. ¿Vos no sentís nada? Yo hoy recién hice una clase de Zumba, o sea, yo estoy perfecta. ¿Cómo no te agitaste? No. No es asintomática, completamente asintomática. No, pero por eso le pregunto, como es asintomática, sí. Le pregunto a ella no, para no, que me no, diga... Nada, pero de nada. Lo que sí es importante que decir es que obviamente yo al trabajar en un canal de televisión hay una red gigante de personas que están esperando un hisopado, mis hijos están esperando un hisopado, mi madre está esperando un hisopado, muchas personas que yo quiero, entonces me parece... Quiero hablar de lo que pasó puntualmente ayer, que me parece una falta de respeto absoluta, una falta de ética absoluta, porque si van a dar los nombres de las personas que estamos dando positivo, que den los nombres de todas las personas. Me mata el titular de abajo, me mata, perdón. ¿Qué puso? No veo de acá. Una clase de Zumba. ¿Qué puso? No, recién tuve una clase de Zumba. Poné algo coherente, eso. Pablo, dejate de hinchar que se enoja. Pará, Pablo, Flor. Poné que estoy bien y que Flor. Quiero que todos estén bien. Flor, nada negativo pará. Que va llegando mi amor, a mi vida. Florencia. Que los escucho bien a ustedes y quiero terminar de decir esto. Sí, cada dale. Negativo que va llegando a mi vida es un poco de alma que me vuelve al cuerpo, porque la parte más fea de esta enfermedad, diciéndome bien, es la culpa de hacerle daño a otro involuntariamente. Por hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia. Yo soy una persona muy responsable, intento hacerlo con mis alumnos, con mis hijos y con toda la gente que me rodea, pero esto es una pandemia y no nos podemos olvidar. Y yo tengo la suerte de estar bien y por ahora la cantidad enorme de personas que me rodean están dando negativo, sí. Como salió en ese sí. comunicado que yo no autoricé. Yo no autoricé que se diera mi nombre. ¿Pero qué es lo que te molestó del comunicado puntualmente? Y siento que se está poniendo como una responsabilidad, se está estigmatizando a través de un comunicado a una persona. Porque ahora imagínate, Luis, todos mis resultados son negativos, sale un positivo. Siento que se pone una carga, bueno, que den entonces los nombres de todos los que somos positivos. Pero pará, una cosa horrible, Flor, vos no, yo no conozco los nombres de las otras personas, Flor, que son positivas. Florencia, vos no habías publicado vos, o vos no habías sí, contado. Pero una cosa es mi cuenta personal y otra bien. Cosa es que desde una cuenta que da un comunicado de prensa oficial saque mi nombre sin mi autorización. Pero tu cuenta es pública. Sí, pero la cuenta esa es una cuenta que me ampara la ley, Luis. Uh-huh. O sea, si uno revisa en términos legales, ellos no pueden publicar nada sin mi autorización. Yo soy una persona pública, ahora estoy entendiendo que soy una persona pública a raíz de todo esto que está pasando, porque no me creo ninguna, y la gente que me conoce sabe que no me creo ninguna. Soy una persona pública y obviamente la gente sabe porque yo desde mis redes sociales intenté comunicar esto con alegría, porque también me parece bueno mostrarle a la gente, porque hay mucho miedo y nadie sabe, ninguno sabe cómo esto es, que cómo es la vida de un asintomático. Entonces, efectivamente, llevar tranquilidad a un montón de gente que me quiere, de que yo estoy bien y que deseo con todo mi corazón y con toda mi energía vital que todas las personas que me rodean y que tuvieron contacto conmigo no tengan nada. Por ahora vengo con un montón de personas 100% negativas. Y eso es maravilloso. No tengo un solo caso positivo Flor, que salga de mi vector. Perdona, perdóname. Pero es muy fuerte pará, esta situación. Te quiero hacer una pregunta porque además esto que te voy a preguntar puede, de alguna manera puede ayudar también. Vos sos totalmente asintomática. No tengo nada. No tenés nada. ¿Por qué te hiciste el hisopado? Yo me hice el hisopado porque un alumno mío, donde yo trabajo, un alumno mío dio positivo
y como yo no tenía ningún síntoma, pero soy, las personas que me conocen también saben que soy hiperresponsable, que eso me juega a favor y me juega en contra, como yo no tenía ningún síntoma, me hice un hisopado particular. Fin. Bien, y ahí, ahí me lo hice el jueves de mañana, y el jueves de noche yo ya tenía el resultado, y yo ya quedé en cuarentena desde ese día, que yo me auto cuarentenié, digamos. Yo, de verdad, te digo, y con mucho respeto, y agradezco profundamente esta comunicación y el cariño que me llega de toda la gente, yo no quiero hablar más del tema porque imagínense lo difícil que es para el que lo tiene, y es asintomático, ir descartando en una lista horrible el negativo, 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 negativo. Yo no puedo dormir. Hay un montón de cosas que obviamente no es que yo estoy en mi casa de vacaciones haciendo gimnasia y mirando series. Yo estoy todo el tiempo pendiente del teléfono porque quiero que todas las personas que quiero y que me rodean y que trabajan conmigo sean negativas, que hasta el momento es lo que viene pasando y es la única cosa que me da alegría y tranquilidad. Es muy difícil estar en el cuerpo de alguien que poco más que sos como, no sé, pero es muy fuerte, es decir, tú estar en una estadística como positivo y sentirse bien. Porque también es eso, si yo no quiero que nadie se sienta mal, no quiero que nadie se sienta mal, quiero que todos estén bien. Entonces, obvio, yo no voy a hablar más del tema, quiero agradecer las infinitas muestras de cariño, de amor, de obviamente de un montón de gente que me va a estar esperando con los brazos abiertos y con mucha alegría para recibirme cuando yo me reinserte en la sociedad. Por supuesto. Quiero que todos se cuiden. Y dar por cerrado el tema, fue muy fuerte lo que me tocó vivir ayer porque realmente es muy angustiante, pero nada, yo quiero llevar tranquilidad que yo estoy bien y que la gente que me quiere está empezando a estar bien y le mando, y estoy lejos de mis hijos. Están con el papá, ¿no? Sí, que es negativo y esperando que ellos sean negativos. Y nada, eso, llevar tranquilidad. ¿Cuándo, porque Flor, están preocupados por mí, Flor, y a bajar un poco de la pelota también, porque ponerle todo el tiempo un nombre y una cara a algo también es fuerte para la persona que lo está padeciendo, porque para mí... No, está bien, está clarísimo. También eso está clarísimo, es muy claro. Todo el tiempo estar viendo mi cara y mi nombre en todos los informativos y en todos los medios de comunicación es muy fuerte. Mi amor, es muy fuerte. Para cerrar, no queremos joder más. ¿Cuándo tenés planeado cuándo tenés programado el próximo hisopado para ver cómo estás evolucionando? Yo, de forma particular, me voy a hacer un hisopado antes por esta razón de que yo estoy bien y que todos mis contactos son negativos. Pero tengo que seguir un protocolo que también quiero decir que funciona a las mil maravillas y que hay una red que funciona, que ojalá que nunca nadie tenga que saberlo, pero que funciona muy bien y que te sentís muy acompañado por los médicos y que son todos muy cálidos y que están todos muy pendientes. Pero es muy fuerte la otra parte, porque también hay que pensar que esta enfermedad, que en mi caso no es nada, tiene mucho de estrés. Entonces, estar viendo permanentemente tu nombre y tu cara en los medios también es una manera de no cuidarme. Entonces, yo quería salir y hablar con ustedes, que los quiero mucho a todos y ya lo saben, y yo soy parte de la familia también de ese canal, pero es muy fuerte. Es muy fuerte también para el que lo padece ver todo el tiempo tu nombre y tu cara y estar casi que como en el minuto a minuto de esta cuestión. Flor, entonces, ¿cómo te sentiste con la respuesta que te dio el SECAN? ¿Te sentiste... No, yo, mirá, Janina, creo que es porque sí, tengo un delay en la tele. Janina, yo te escribí recién. Que no voy a hablar más del tema porque creo que con lo que dije, ya dije todo. Bien. Yo no autoricé nada. Y lo único que quiero es que las personas que yo quiero estén bien. Bien. Flor, bueno, tranquila, vamos arriba. Salí de esta. Y lo estoy viendo ahí. Bien. Y es como... un montón de gente ya está bien. Perfecto. Y además, obvio, como vos decís, cuando todo esto pase, lo tuyo, ¿no? Estés mejor, todos te van a recibir
con los brazos abiertos como corresponde. Te mando un beso grande. ¿Y ustedes me van a recibir ahí? No, porque nosotros, tengo que... ¿Vas a venir? ...cenar la función del 2 de octubre, así que ahí voy a estar porque no, tengo que... Tuviste que reagendar, ¿no? Tuve que reagendar para el 2 de octubre la trastienda, que ya estaba casi llena la función, pero quedan entradas y ahora, ahora me tienen que ayudar a salir no. Perdón. Al escenario. Hablaría muy mal de vos si mañana no estás acá porque lo prometiste. No, mentira. Es una broma. No, mañana no voy a estar, pero ni no. bien esté bien, voy a ir a visitarlos, cómo no. Dale, Florencia, te mando un beso grande. Pero basta con la estigmatización de personas y la enfermedad, porque lo voy a decir con una palabra horrible, pero lo voy a decir como me sale. Es una mierda tener coronavirus. Y es una mierda estar pensando segundo a segundo quién es positivo y quién es negativo. Es una mierda. Todos mis contactos son negativos, creo que capaz que porque hicimos las cosas bien o porque yo soy asintomática y porque como siendo asintomática me cuidé, no contagié, no lo sé. Nadie sabe, esto es un misterio. Pero lo que quiero decir es que achiquemos un poco porque es muy difícil de verdad. Es muy difícil de verdad y hay niños y hay padres. Hay un montón de gente involucrada que se la está comiendo de costado porque mi nombre aparece a cada rato en la tele. ¿No te llamó nadie después de anoche? Tuve unas conversaciones muy raras, sí, pero ya está, lo doy por cerrado el tema. Flor, beso. Un beso grande. Besos a todos por ahí y listo, no se habla más con nadie. No se habla más. Levanten de algo con lo que quieran. No llamen nada, levanten todo de acá. No se habla más. Seguí haciendo zumba. Seguí haciendo zumba y limpiando la casa. Cuatro, porque después de esto. Un beso grande. Beso, Flor. Un aplauso para Florencia. Que se mejore, Flor. Señores, ahí estaba la palabra de Florencia Infante.